Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy esto más fácil imposible. Les voy a enseñar cómo yo hago el arroz blanco en el sartén. ¿Por qué? Porque una vez a mí se me rompió la olla esta que es donde cocinaba el arroz, ¿verdad? Y dije yo, bueno, pues ni modo, toca aprender aquí. Así que les voy a enseñar cómo yo lo hago. Así que si te interesa, quédate que ya comenzamos. Y pues bueno, miren, yo voy a cocinar este poquito de arroz. Esto es como un vasito desechable. Y en esta cazuelita yo lo lavo porque es muy fácil que se salga el agua por aquí y no se vaya el arroz. Tenemos aceite y yo uso la sal rosada, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es pasar a lavar el arroz. Pues bueno, ya que tenemos el arroz limpio, lo que voy a hacer es echarle este aceite al gusto de usted. Yo le voy a echar un poquito, más o menos así. Y voy a prender el fogón. Yo lo voy a poner en lo más alto, que es aquí, ¿ok? Ahí, voy a esperar como unos minuticos, nada más como que se caliente un poquitico, nada más la grasa, el aceite. Y después pues vamos a echar el arroz. Les aconsejo que tengan una tapa a la mano porque la vamos a necesitar. Cuando ya el arroz empiece a servir, lo vamos a necesitar para taparlo y que se termine de cocinar. Y pues bueno, ya el aceite medio que se calentó, voy a echar el arroz. Lo voy a revolver un poquito, ¿verdad? Y pues bueno, miren, el agua yo ya se lo he hecho a ojo, pero para que ustedes tengan una mejor idea, tengo el vasito desechable que está por ahí más o menos de agua y se lo vamos a ir echando junto con el vasito para que tengan una idea más o menos qué cantidad necesitan. Le eché el vasito completo, ahora vemos si necesita más agua. Casi siempre yo dejo que sobresalga, que tape el arroz así como un dedo, no un dedo parado, como un dedo así por encima del arroz. Y es decir que le falta un poquito más. Tenemos el otro poquito de agua, se lo vamos a echar. Y pues yo creo que ahora sí ya va a estar bien y le voy a pasar a echar la sal, que la sal también es a su gusto, si le gusta salado, si le gusta con poca sal, pues ya usted más o menos sabe. Y miren, esta es una cuchara grande, más o menos es como una cucharadita chiquita, se lo voy a echar, pero creo que no se lo voy a echar todo, le voy a dejar un poquito, pero más o menos como una cucharadita chiquita le eché, le voy a revolver aquí. Y voy a esperar que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, le vamos a poner la tapa. Tenemos allí. Y lo vamos a bajar a fuego medio, ¿ok? Así que vamos a esperar. Y pues bueno, como pueden ver, ya empezó a hervir. Le voy a poner la tapa. Ya le puse la tapa. Y lo voy a bajar aquí al número 4, que es como la mitad, menos de la mitad. Ahí, y lo vamos a dejar que se cocine, ¿ok? Y pues bueno, miren, ya pasaron 8 minutos desde que lo puse aquí a fuego lento, miren. Y se mira así. Disculpen que se empañó la cámara, pero miren, se mira así y miren esto. Desgranadito, este arroz lo vamos a dejar reposar ahí otro poquito más para que ese mojadito que ven ahí se vaya, pero prácticamente ya está, nada más le falta otro poquito más, que con el vapor que tiene ahí ya no le pongan más candela porque si no se va a quedar, vaya. Y pues mira, y pues bueno, yo me estoy haciendo un salmoncito para acompañar el arrocito.
Ya tenemos nuestro arrocito. Se ve divino. ¿Ven? Y lo que voy a hacer, le voy a poner su pedacito de salmón para acompañarlo. Aquí tenemos el salmón. Está riquísimo. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte si te gustó este video. Si lo haces, miren, desgranadito quedó este arroz. Si te gustó, dale like, compártelo y nos estaremos viendo en un próximo video si Dios quiere. Chao y hasta la próxima.